estamos en el Centro Cultural San Pablo y les quería decir que este Centro Cultural se encuentra en el centro de Oaxaca. Y bueno, acompáñenme a dar el recorrido de este bellísimo lugar. Del Centro Cultural San Pablo, y como dato curioso les quería decir que este fue el primer ex convento construido en Oaxaca, o sea, México. Y bueno, miren todo lo que anda acá, la verdad está bien chulo. Y amigos, les quería decir que todas estas imágenes que andan viendo son los cambios que tuvo el Centro Cultural San Pablo. Ok amigos, y acompáñenme a dar un recorrido de este bellísimo lugar, así que acompáñenme. Ok amigos, y ya nos encontramos adentro del Centro Cultural y quiero que observen abajo. Son las ruinas que se encontraron justo cuando apenas habían salvado el Centro Cultural San Pablo, amigos. Miren, amigos, y como dato curioso de estas ruinas les quería decir que son más antiguas que Montalbán, amigos. Miren. Y también les quería decir que acá hay una exhibición de máscaras. Miren, justo por ahí podemos ver todas las máscaras. De hecho, acá tenemos una máscara que al parecer es, según yo, se anda comiendo al sapo, que es la máscara de un búho. Y acá tenemos la máscara de un tigre, por lo que podemos ver. Y la verdad, según yo, son alebrijes, amigos, por los colores que tienen. Y acá tenemos una máscara que según yo sería de un conejo con víboras en la cara. Y acá tenemos, por lo que podemos ver, un animal que la verdad no conozco, la verdad. No sé qué animal es, pero sigamos. Acá por lo que podemos ver es un pajarito, según yo. Es un pájaro que según yo anda volando. Y acá tenemos al parecer una cabra, que la verdad no sé qué anda sacando por la boca, pero sigamos. Ok amigos, acá andamos saliendo. Y acá les quiero mostrar que hay figuras bien hechas, la verdad. Están súper bonitas. Bien. Todas las máscaras. Todas las figuras, perdón. Miren. Y acá podemos ver un perro, pero por extraña razón que le andaban saliendo cuernos arriba con su cabeza. Y acá tenemos, por lo que podemos ver, según yo sería un zorro. Y acá tenemos como un mapache, según yo igual sería un mapache, pero no sé, sí, sería un mapache, amigos. Y acá tenemos un cuadro y miren cómo está. Pues la verdad, para mí, este es un humano, pero que se pintó de negro, amigos, y se cubre con la máscara, según que habíamos visto en la exhibición de máscaras. Y acá, por lo que podemos ver, sería como un... bueno, la verdad se me olvidó el nombre del animal, amigos, pero sí es un animal, estoy seguro. Y acá tenemos otro
otra persona que esta vez anda pintada de color amarillo dorado, creo yo. Y por lo que podemos ver, su máscara es muy familiar, ya que su máscara es del pájaro que habíamos visto según igual en la exhibición, amigos. Y amigos, les recomiendo que visiten este lugar, está muy chulo. Vamos a ver. La máscara de la persona que andamos viendo no se me hace muy familiar, la verdad. Y la máscara de este señor me parece muy familiar, pues al parecer era de, según más yo recuerdo, tiene la máscara de que vimos en la exhibición. Y acá tenemos otro señor, pero que está bien raro y tiene otra máscara que vimos en la exhibición. Y miren, quería decir que las máscaras son más conocidas como ya los del Tircajete. Y también les quería decir que estas máscaras las utilizan en los carnavales de este lugar, parte que se pueden encontrar en San Pablo. Y bueno, este es todo el dato curioso que les quería decir, y sigamos con el video. Las preparan en las salinas de Pinotepa Nacional, y acá, por lo que podemos ver, tenemos todo el proceso. Y les quería decir que la sal la hacen sacando agua de mar. Miren, todo el proceso. Y como dato curioso, les quería decir que a finales de marzo del año 1970, Anita Jones visitó la Costa Chica de Oaxaca para documentar textiles, festividades y oficios de la Mixteca de la costa. Durante su estancia en Pinotepa Nacional, conoció a Roberto López y su esposa Lucrecia Tapia, una familia mixteca que se dedicaba a la producción de temporada de la sal, cuya historia puede conocerse a través de las fotografías que andamos grabando ahorita mismo, amigos. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Que conforma la exposición. Y amigos, la exposición, les quería decir que se llama Sal de la Tierra a las Salinas del Pinotepa Nacional, que desde este mes se exhibe en el Centro Cultural San Pablo. Los invito a que cuando vengan al Centro Cultural San Pablo, vengan a ver esta exposición antes de que la quiten, amigos, porque esta exposición no anda todos los días, sino que es una exposición limitada, amigos. Así que yo los invito a que vayan
en este mismo momento al Centro Cultural San Pablo. Amigos, quiero que observen abajo de acá, miren lo que podemos ver. Síganme y acá les quiero mostrar los recipientes donde sirven la sal. De hecho, ahí ya tenemos una demostración. Chequen. Y ahí es donde cargan la sal. Y acá tenemos la sal que en realidad la podemos probar, amigos. Vamos a agarrar un poquito. ¡Wow! Realmente sal, amigos. ¡Vamos, amigos! Y amigos, y también hay una biblioteca acá en el Centro Cultural donde puedes aprender todas las lenguas indígenas que tuvo Oaxaca, y dan cursos de estas lenguas por si quieren aprenderlas, e incluso andan enseñando chino mandarín, amigos, aunque esa lengua en realidad no sea lengua, sino sea idioma. Y la verdad, ese idioma no es de acá de México, sino es de otro lugar del planeta. Y amigos, si quieren aprender estas lenguas, les recomiendo que vengan acá, porque acá es donde las puedes estudiar o te las puedan enseñar en los cursos que les acabé de decir. Y bueno, sigamos con el video. Amigos, yo acá anda, por lo que podemos ver, la biblioteca que les mencioné hasta ahorita. Miren, es gratuito y les invito a que vengan a la biblioteca. Y justo por acá atrás de mí tenemos una escultura. Y acá tenemos una fuente que es más bien conocida como el espejo de agua. Miren. Amigos, y también les quería decir que acá, que este lugar se destaca por los conciertos que se llevan a cabo todos los días en las tardes. Y de hecho ya hay preparativos, miren, para el concierto que van a dar hoy, que será un concierto muy bonito, la verdad. Y bueno, yo les invito a que vengan a visitar este lugar porque dan conciertos, amigos. Y acá tenemos todas las sillas donde se sientan las personas para ver el concierto. Y bueno, sigamos con el video. Amigos, en estos momentos nos encontramos en la biblioteca infantil para niños. Miren, acá puedes traer a tu hijo y leer recuentos. Hay área de diversión para los niños y es totalmente gratis, amigos. O sea, qué chido, ¿no? Por lo que pueden ver atrás de mí, nos encontramos en la capilla que podemos encontrar en este Centro Cultural de San Pablo. Pero, amigos, lamentablemente no podemos hacer muchas tomas ya que se anda llevando a cabo un evento y solo podremos hacer poquitas tomas. Así que les quiero recomendar que ustedes mismos vengan para que vean lo bello que es la capilla. Amigos, y como pudieron apreciar en la capilla del Rosario, pudieron ver un tabloide de oro. Y como dato curioso de ese tabloide, amigos, les quería decir que ese tabloide está construido de madera y está bañado.
bañado con oro de 23 quilates, amigos. ¡Wow, amigos! Imagínense cuánto oro tuvieron que recolectar, amigos, para bañar ese tabloide. Bueno, sigamos con el video. Hola, amigos, y les recomiendo que se suscriban y activen la campanita por si les acabó de gustar mi contenido. Y pues la verdad les quería decir que para ayudarme tienen que hacer eso, ya que si les gustó mi contenido, ya saben qué hacer. Y también tienen que activar la campanita para que si no se quieren perder ni uno de mis videos, pues ya activen la campanita. Lugar